Nos han hecho esperar durante toda la semana para este cruce y ya los tenemos ahí nomás, a la espera de este partidazo. Veremos si logran conseguirlo hoy, no se lo pierdan. ¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Se disputa encuentro más por la Serie A. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que, cuidado con los contragolpes. Acá les presentamos la formación de los locales. Van a entrar a este partido con las ganas de ir a atacar definitivamente, por mucho que exista la posibilidad que dos del fondo lleguen a ocupar esa última línea y la conviertan en cinco defensores. Pero planteémonos desde, como diría el mágico, la positividad. Alineación de los visitantes. Ambos equipos presentando un 3-5-2, anulándose al menos desde el modelo inicial, a ver quién logra sacar ventajas de este dibujo para arrancar el partido y con qué intención comienzan. Seguramente las ganas de conseguir superioridad en la mitad del campo. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Atento, qué buena pelota. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Temprano cerca estuvo el primero. Qué cerquita estuvo. Tranquilo que tendrá otra. Pelota. ¡Qué manera de alejar el peligro! Hizo. Se están aproximando al último tercio, que es cuando... Tiene gol en la pizarra, lo ha clavado el visitante nomás. Y al final se dio, muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco.
Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Apenas se arranca el partido, ya le están dejando un enorme peso encima. Tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. Qué buena pelota para arriba. Se viene el gol, atento. Ahí está. Gol. Y hoy está on fire este muchacho. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Y conecto la pizarra 2-0. Gianluca Caprari. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. Izzo. Hasta ahí llegó la jugada. Y tras la barrida, saque de manos. Logra recuperar muy bien el balón. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Gol! ¡Gol! Sacó el cuchillo, sacó la cuchara, el balón la sacó por arriba del arquero. ¡Maravilla de definición! Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que hay que tener una imaginación espectacular para hacer lo que le ha salido a la perfección a este jugador. Fíjate, tal y como venía la pelota, tac, por arriba del arquero, y ahí estaba prácticamente a tan corta distancia, pero qué golazo. El partido por ahora 2-1. Stefano Sensi. Peligrosísimo tiro libre. Y no pudo ser a pelota parada. Si vamos a juzgar la intención, perfecta. La precisión, desastrosa. Mira qué buen pase metieron. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Pudo cortar la jugada. Dice que va tanto el cántaro a la fuente que al final el jarrón se rompe, pero me parece que hoy ese dicho no viene a cuento, ¿eh? El arquero es un monstruo, a pesar que el equipo contrario sigue atacando.
Cuidado con ese pase. ¡Le pegó! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Y por ahora el marcador 3 a 1. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. ¿Qué pasó? El referí tuvo que parar el partido. Ahora hay tiro libre. Bocha bombeada. Atento con esto que puede venir gol. Ha llegado a tapar muy bien. Se fue el peligro. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Después del penal, qué bien se tira para atajar el penal, pero esa pelota entró bien arriba, allá, al ángulo. Monza, 4 a 1 en el marcador, mucha comodidad 17, en el resultado. Impresionante, simplemente impresionante. Al córner al área. Que es córner, es cosa del pasado. Desde ahí. La tapa, pero queda ahí. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Zapatazo. Buena intervención del Cancerbiro. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Excelente el bloqueo! ¡Se escapa! ¡La tiene! ¡La va a hacer! ¡Está! ¡Colocar el disparo! ¡Y va y le pega! ¡Gran control! ¡Gran contención! ¡Tuvo que arrojarse con todo para tapar ese complicado balón!
levanta la pelota. Acá no ha pasado nada. Gonzalo Escalante. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. Desde ahí no falla. Puso los guantes, manos firmes en la tajada. Tiro de esquina al centro del área. Esto es claro, penal. Penal, y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Viendo la repetición, siempre he dicho que los que no saben le tienen que pegar fuerte. Y vaya si le pegó fuerte, la clavó en el ángulo. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Stefano Sensi. ¡Ahí va el disparo! ¡Buena atajada! Pelota que va al área con ganas. Llegó a poner fin al juego. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ojo que este tiene potencial. Lleva los puños del arquero. Rechaza de puños el arquero. Acá le puede pegar. Y esto era buena salvada. Manera levantada, Orsay. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Acá puede estar. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Stefano Sensi. Buena pelota regalada. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Ojo que se anima. Gran atajada.
Se viene el tiro de esquina al área. Ha rechazado bien ese córner. Después de la falta se viene este tiro libre. Se ilusiona con esta posibilidad. Acá termina la jugada. De acá se pueden descolgar en transición. Ahí va avanzando con la pelota. Hay bombazo. Pero el arquero ataca esa muy bien y fácil. Tienen la pelota, retienen el juego de Fico. ¡Gol! Y ahora están arriba por dos goles. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Controla la pelota sin problemas. Hizo. Atento, qué buena pelota. Y hasta ahí nomás llegó la jugada. Y míralo cómo avanza con la pelota. Para reducir distancias. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. ¡Firme esas manos! Mal despeje, continúa la jugada. Ahí termina la jugada, parece. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Stefano Sensi. ¿Qué pasó? No la tienen ya. Puede llegar el descuento. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Señoras y señores, termina el ataque. Filtraron el balón. Ambicioso el pase. ¡Lo hace gol! ¡Gol!
han buscado, lo consiguieron al final. Este partido está igualado. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el primero. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Regresa y decide tocar atrás. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Impresionante cómo defiende el arco. ¡Penal! ¡Penal! Gran oportunidad para ponerse arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero esa pelota! Viendo la repetición, siempre he dicho que los que no saben le tienen que pegar fuerte. Y vaya si le pegó fuerte, ya acabó el rango. Piedad, ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Stefano Sensi. Ahí se abre paso, ¿qué hace? ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar en lograr el empate. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Eligió lo que mejor le convenía a él y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Esto es una locura, de verdad. ¿Alguien puede defender en este partido? 6-6. Gonzalo Escalante. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Si lo clava, lo gana. Y el arquero que se queda dando las gracias. Gracias por todo. Ah, muchas gracias. Volvé a la próxima. Acá te estaré esperando. No nos engañemos, señores. El pateador buscó esa pelota que iba a destino a la red, pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Lo hizo bien, sí, pero capaz si lo ponen a prueba ahora. Ahí tratando de cuidar el balón. Pase filtrado. Puede terminar en algo muy nuestro. ¡Lo hace! ¡Gol! ¡Increíble! En un solo encuentro. El tercero en su cuenta. Sube un hat-trick a su carrera. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo.
buscando el empate. ¡Eso lo contamos! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Ha caído una catarata de goles en este partido. Mateo Pessina. Ahí se quedó nomás. Stefano Sensi cambia de posesión la pelota. Ahí va el disparo al arco. Esto termina en gol. Y el arquero no aparecerá ni en la foto. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Qué bien que juega este equipo, por favor. Estén tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. Muy buena intervención. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. El árbitro que lo deja seguir. Que tener mucha precisión para tirar esta clase de centro, ¿eh? Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Con el número 77, después de eso, ahora, ¿qué harán con la pelota? Y ojo que lo pueden definir. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Ahí tiene con quién apoyarse. Remata el arco. Firme esas manos. Tiro de esquina justo al corazón del área. Hace bien el arquero en tapar ese tiro de esquina. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar.
Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Cuando este jugador se propone hacer las cosas bien, la verdad que es un fenómeno, ¿eh? Lo que ha hecho hoy en ataque fue muy bueno. Marcó en varias oportunidades y para mí fue la figura. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. No, por fin. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Acá puede estar. Enorme paradón. Este es una de aquellas para ganar partidos. Maravillosa reacción. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Esto lo gritamos. ¡Golazo! Tremenda calidad, cuánta técnica. Cortito, una maravilla. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Bueno, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Gianluca Caprari. Lleva la cuenta de los toques, es un festival esto. Qué bien que sostiene la pelota aguantando el tapa, es atentos. Pues si no más, ya no hay más peligro. Bien ahí para meterse en el trayecto. Presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Se le fue el balón, así nomás. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. ¡Lo hace gol! ¡Gol! ¡Empate llegado! Lo que tanto han buscado lo consiguieron al final. Este partido está igualado. Señor director, por favor, ¿me repite este centro? La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí tratando de cuidar el balón. La hace bien para interceptar. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Un maravilloso bloqueo. Stefano Sensi. Tiene el
sigue. ¡Y el gol! ¡Es increíble cómo le están dando vuelta al partido! ¡No bajaron los brazos! Bueno, repetimos la jugada de este gol. Fernando me da un pelotazo al segundo palo. El arquero que controla, pero se le escapa, da rebote. Y ahí mismo se la toca y le convierte. ¿Cómo puede ser? Pues se le escapó, que le pasa. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Gianluca Caprari. Y sigue con la pelota. Qué bien ha defendido. Los invito a ponerse de pie. Vaya 1-1 poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Pero no, perdieron la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira, acá está una vez más el gol que nos han puesto en ventaja. Stefano Sensi tapa bien esa pelota. Se cruzó otra vez, la tapa de nuevo. Y no hay forma de sacársela. Y después de la entrada, la pelota lateral. Bianchetti. Este pase lleva peligro. Ahí está. Esas fuerzas perdidas lo empatan minutos después de haber recibido un gol. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Izzo mantiene la pelota y se acerca. Uno se la pasa el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa a uno. Así están jugando nada más. Se viene el gol. Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tienen el marcador a su favor. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Intercepta y sale bien con el balón. Stefano Sensi. Ahí está el tiro. La
pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si se olvida de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. Oportuno ese pase. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Buen bloqueo. ¡Ah, no! Y lo vuelve a tapar esto. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. La pelota regalada. Eligió el centro. Hace bien sacándola del peligro. Y si se lanzan a contraataque. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Stefano Sensi. Ya le está viendo. Se viene una oportunidad. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Stefano Sensi. Hay muchas chances de que esto termine bien. Ahí está el remate. ¡Gol! ¡En qué momento! Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Con el número 37, Andrea Petagna. Y con el número 30, Carlos Augusto. En campo, con el número 47. Se está animando para irse arriba. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. El córner que llega al área. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada.
Va la pelota desde el córner a la olla. Ha sacado bien el peligro. Ahí va la pelota en el área. Atento con el pase, bueno. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Sigue con la pelota. ¡Remate! El arquero que lo evita. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Buena forma de tapar lo primero que parecía un error. Era un error, Fernando. Lo que pasa es que lo supo subsanar a tiempo. No pasó nada. Otra vez les está quedando el balón. Y se anima a darle. Hace muy bien su trabajo este portero. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Acá con este lo ganan. Pelota que le llegó fácil como un muñequito de felpa. Hizo. Cuidado que hay peligro. Tiene espacio por ahí en ese costado. Maravilloso el centro. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Muy buena intervención. Ahí se viene y lo va a tener. Elige pegarle. Gana el duelo oportuno el arquero. Ahí ve el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Pelota que va al área con ganas. Balón directo al portero sin problemas. Gonzalo Escalante. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Le pega y lo gana. Mira ese tapador, una maravilla. Hizo. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Llegó la margen y se le escapó la bocha. Puede ser gol. Bloqueo fondo. ¡Fantástico! Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Clara intercepción. Ahí tiene a uno al lado. Tiene ganas de pegarle. Gigantesco lo de este portero. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y ahí está, así se pierde un contraataque. El equipo que quiere dar el batacazo emprende el embestido de los últimos minutos. ¡Ojito, es una gran bocha! No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. La pelota afuera, tenemos un tiro de esquina. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. 39, Mateo Pessina. Entra
con il numero 10, Mattia Balotti. Tsunami de oportunidades en el área. Mattia Balotti. Izzo. De acá se pueden descolgar en transición. Atentos con esto que puede venir gol. ¡Ojo el remate! Seguimos empatado, Mario. Y aquí le da las gracias a este enorme arquero. Que dar las gracias, tiene que hacerle un monumento. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Levanta la pelota, un despeje espantoso este. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido. Pueden cambiar el resultado. Lo hace bien para tapar el centro. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Van al ataque con potencial, atentos. Tapó bien ese centro. Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral. El técnico decide cambiar dos jugadores de un solo. Estamos viendo la alegría de los jugadores y de los aficionados, ¿eh? Qué hermoso final tenemos en este derbi. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Tiene opción de pase. Está cerca el final y esta oportunidad puede darles el empate. Tapa bien, pero sigue la pelota. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Cuando el público gritaba ya lo que pensaban que era el empate a falta de pocos minutos de terminar el partido, aparece el monstruo del arquero con una tajada fenomenal y evita el canto de gol. ¡Gol! ¡Dígame, alguien se esperaba esto! ¡Alguien estaba esperando que el visitante lograra el empate! Con poquísimo para que finalice el clásico. ¡Increíble! ¿Qué habrá comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Se juega lo que puede ser la última carta para ganar este partido. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? ¡Le pega! Es impresionante el empuje que tiene este equipo. La ganas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar la victoria
que están teniendo cada vez más cerca. Nadie se lo puede creer, Fernando, y menos del equipo contrario, ¿eh? Ha caído el gol y esto me parece que ya termina el partido definitivamente. Defender este resultado después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Hizo. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. Y va el remate. Gigantesco lo de este portero. Y ahí le llega la ayuda. Vaya providencial recuperación de pelota. Matías Balotti. Guarda que se viene una clara con este pase. Apenas se va desviada la pelota. Stefano Sensi guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Cubre bien esa pelota. Busca uno en quien apoyarse. Ahí va el centro del área. Hay córner y de convertirlo en gol terminan con el partido. Al córner al área. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Será muy difícil revertir el resultado si lo consiguen. Viene el portero, prosigue. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Buen despeje después del tiro de esquina. Acá están consiguiendo un tiro libre. Ahí va al área el tiro libre. Y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. Tiro de esquina al centro del área. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Una pelota que puede hacer daño. Con esto lo liquida. Acá hay gol. Magistral actuación en el arco. Y bueno, cuando te hacen una parada de esta, Fernando, las oportunidades que te quedan para dar vuelta al resultado son imposibles. ¡Bien ahí el portero!
Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Buena posibilidad para una contra ahora. ¡Ojo con el que tiene ahora, ojo! ¡Y está! De un contragolpe mortal. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Buena pelota, la área chica. Increíble cómo resiste el rival. Se ha terminado el partido y ahora la visita con un largo regreso a casa preguntándose todo aquello que hicieron mal para que este partido se les escape. La verdad es que no estuvieron a la altura del partido, ¿eh? No fue una actuación desastrosa, pero yo creo que la gente esperaba un poquito más de este equipo.